Hola, soy Raúl Cuadrado y bueno, voy a hacer la presentación sobre protección de código. En esta diapositiva podemos ver el contenido de la presentación. En primer lugar, una introducción. Seguidamente, para hablar de los sistemas de protección, veremos de qué nos tenemos que proteger, de los diferentes ataques, de la copia del software, la ingeniería inversa y la modificación del software. Posteriormente, veremos en sí lo que es la presentación, los mecanismos de protección. Veremos el tamper-proofing, la marca de agua, la ofuscación y las técnicas preventivas. Por último, unas breves conclusiones. A partir de la década de los 90, la piratería aumentó a causa de que ya teníamos CDs para poder almacenar todo tipo de contenido. Junto con la aparición de Internet, propició que el contenido sea más fácil de distribuir, por lo que la piratería subía. Es una práctica muy extendida en todo el mundo. El 41% del software es pirata, frente a un 40% de software original y un 20% de software libre. El software, como otros objetos, se encuentran protegidos por patentes. Son patentes de 20 años, pero no aplicadas en todos los países. El problema está en que si se patentan algoritmos, ofrecen un problema a las pequeñas empresas que quieran sacar nuevos productos. Otra de las limitaciones está en que es muy difícil de demostrar si algún código incumple alguna de las patentes. Ahora veremos los diferentes ataques frente al software. En primer lugar, veremos el más extendido. El más extendido es la piratería o copia del software. Consiste en la copia, el uso, la distribución de un programa, de un contenido digital que se encuentra protegido por las leyes del copyright. Esta práctica ocasiona cerca de 50.000 millones de dólares en pérdidas. El siguiente tipo de ataque es la ingeniería inversa. En términos generales, la ingeniería inversa es coger un algo para analizarlo y poder realizar una copia parcial o completa de ese algo. En temas de software consiste en analizar el flujo del programa para copiar parte de las funcionalidades o algoritmos de este programa e incorporarlo en el nuestro. De esta forma permite al que practica este ataque ahorrarse dinero en el desarrollo del software y pudiendo vender con las mismas funcionalidades un software más barato. El último de los ataques sería la modificación del software. Como su nombre indica, consiste en modificar parte del código de un programa. Como ejemplos de esta práctica podríamos ver los programas de evaluación. Tenemos un programa de evaluación que caduca a los 30 días, pues se puede modificar este programa para que se salte este sistema de protección. O, por ejemplo, otro ejemplo sería los cracks. Un crack no es más que parte del programa original modificado para que se salte la comprobación de licencias o contraseñas. Ahora veremos los diferentes mecanismos de protección. La protección del software es difícil de implementar, ya que buscamos un compromiso de eficiencia del programa, coste a la hora de implementar la medida y cuánto de seguro va a ser nuestro programa. Las diferentes formas de protección son el tamper-proofing, la marca de agua, la ofuscación y, bueno, veremos las técnicas preventivas. ¿Qué es el tamper-proofing? El tamper-proofing consiste en proteger el código de modificaciones. En caso de coger y detectar alguna modificación, el programa limitaría sus funcionalidades o directamente dejaría de funcionar. Existen diferentes sistemas de implementarlo. Por ejemplo, tenemos el checksum, que se genera un código a partir del programa original y un código a partir del software ejecutado. Se compara y se verifica que son iguales. Mediante guardias, esto consiste en dividir el programa en módulos y cada módulo comprueba que el resto de módulos no han sido modificados. Otro de los sistemas sería la criptografía. Si conseguimos que nuestro programa no se pueda leer, que no podamos ver el código fuente, no podemos modificarlo. Y por último, mediante aserciones. Una aserción es un predicado, una función que devuelve verdadero o falso a partir de una condición. En nuestro programa, si sabemos que una variable en un punto siempre va a tomar un determinado valor, podemos agregar una aserción
para que lo compruebe. En caso de que no esté ese valor, saltar la alarma. El problema de este mecanismo es que no todas las modificaciones del software tienen que derivar en una modificación de algún parámetro del programa. Otra de las técnicas es la marca de agua. Consiste en añadir una marca que nos permite identificar que el programa es nuestro. Este mecanismo no lucha contra la piratería, sino busca que podamos demostrar que el programa está hecho por nosotros o que nos pertenece. Hay dos formas de implementarlo, mediante marcas de agua dinámicas o estáticas. Las estáticas son, por ejemplo, en un programa tenemos una variable estática y le asignamos un valor, le asignamos un texto, o podemos poner marcas de valores en diferentes variables. Las técnicas dinámicas corresponden a que, en función de los parámetros de entrada o de una modificación en los parámetros de entrada del programa, llevamos a este a un punto de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Apretando una combinación de teclas determinada al arrancar un programa o durante la ejecución de un programa, hacemos que ciertas variables tomen unos valores determinados o que en ciertos puntos de memoria se guarden las variables. El otro mecanismo de protección sería la ofuscación. Consiste en hacer más difícil la comprensión del código. Este mecanismo lucha contra la ingeniería inversa. No busca que el código sea inteligible, no busca que una efectividad 100%, sino que sea suficientemente difícil el leer el código como para que el atacante no le salga rentable practicar la ingeniería inversa. Hay diferentes transformaciones. Tenemos transformaciones léxicas. Esto consiste en que cuando nosotros programamos, buscamos que las variables, los métodos, tengan su nombre, tengan relación con la función que realizan. Con transformaciones léxicas lo que conseguimos es que tengan cualquier otro nombre y que no den pistas de qué se trata. Otro mecanismo sería transformaciones de control. Nuestro programa tiene un flujo y lo que hacemos es añadir partes de código para que sea más difícil ver el flujo de trabajo. Y por último, transformaciones de datos. Un ejemplo de transformación de datos simple sería, nosotros en nuestro código tenemos un string, una cadena de caracteres, y lo que hacemos es dividirla en dos strings. De esta forma, da la sensación de que no es la misma variable. En lenguajes como Java, C#, lo que nos permite, al trabajar con clases, es llevar estas transformaciones a mayor complejidad, ya que al trabajar con clases podemos dividir las clases y hacer más difícil la lectura del código. Por último, veremos algunas las técnicas preventivas. ¿Vale? Una de las opciones que tenemos para luchar contra la piratería sería que nuestro programa ejecute parte del código en un servidor externo. De esta forma, si el servidor a una petición nota alguna diferencia o que algo no se encuentra correctamente, no dejaría que el programa funcione. Otro mecanismo que es el más utilizado son las licencias o contraseñas. Dentro del código añadimos una fase de comprobación de que tenemos una licencia válida para poder ejecutarlo. Esta es una técnica que es fácil de saltar mediante modificación. Y por último, y la más compleja, son las de hardware. Lo que hacen es ligar la ejecución de un programa con un componente hardware. Por ejemplo, existen programas que necesitan un dispositivo USB para poder arrancar. Esto funciona que parte del código de ejecución de ese programa se encuentra en la memoria. Por último, haremos las conclusiones. La piratería del software se encuentra muy extendida y no hay leyes que protejan suficientemente bien el software. Los sistemas de protección no buscan ser infalibles frente a la piratería, sino que los costes que ocasionen al que provoca el ataque sean superiores a los beneficios que puede obtener. Por último, para poder aplicar una técnica de protección, es necesario identificar a qué tipo de ataque nos tenemos que proteger.
A la hora de elaborar la protección, tenemos que analizar qué coste podemos asumir para elaborar la protección y buscar un compromiso entre protección y rendimiento de nuestro programa, ya que técnicas muy complejas ocasionan un rendimiento peor en nuestro programa.